Buenos días. ¿Con frío? ¿Les parece si entramos en calorcito y levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, gracias por ser un Dios invencible, Dios todopoderoso, grande en majestad, experto en sorprender a su pueblo? Señor, gracias porque estamos en esta tu casa, Señor, para alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Y si el pueblo de Dios está contento, dale un fuerte aplauso. ¡Aleluya! De Jesús quede como un eco en su corazón. Cante conmigo, ¿ok? Dice: cuando oscurece
el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay agradecemos como iglesia a todos aquellos que han continuado dando sus diezmos y ofrendas. Tu fidelidad hace que avance la obra de Dios y el Evangelio no se detenga. Si tú no has podido dar porque has perdido tu trabajo, lo comprendemos y entendemos perfectamente. De hecho, estamos orando por ti y tu familia para que Dios provea milagrosamente. Pero para aquellos que sí tienen los medios para hacerlo, te pedimos que sigas dando al Señor. Te recordamos que puedes dar por las distintas formas que hemos dispuesto para ti. Trae tu sobra y déjalo en el buzón que funciona las 24 horas en la entrada a nuestras oficinas por la Sherman Way. Llama y da tu contribución aportando tus datos al teléfono 818-779-8400. Ven personalmente a nuestras oficinas de martes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Visita nuestra página web liec.org dando clic en dar. Envía tu contribución por correo a nuestra dirección 14800 Sherman Way, Van Nuys, California 91405. Y finalmente,
puedes dar por mensaje de texto. Envía un mensaje al número 818-928-6810. Recuerda que con tus contribuciones estamos expandiendo el reino de Dios juntos y predicando el Evangelio a miles y miles de personas que nos ven y escuchan por las redes sociales. Dios te bendiga ricamente. Alrededor del mundo coincidimos en una sola verdad: que amamos a nuestro Salvador. Lo amamos porque Él nos amó primero, y es el motivo por el cual usted y yo estamos aquí con un corazón agradecido, honrando su nombre. Señor, que tu presencia, Señor, pueda hacerse sentir en cada corazón en esta mañana. Salvador, Señor.
Dios, adorarte con todo nuestro corazón. Estos días hemos estado hablando acerca de la unidad. La unidad es el alma del compañerismo. Dije, es el alma del compañerismo. Si destruyes la unidad, rasgas el corazón del matrimonio, de la familia, de la iglesia o de cualquier otra organización. De hecho, no puede haber un matrimonio sólido y feliz sin la unidad. No puedes tener una organización exitosa sin la unidad. Sin la unidad no vas a tener una familia exitosa. Necesitas la unidad. La unidad es la esencia. La unidad es el centro de todas las relaciones. La unidad es tan importante que la Biblia menciona la palabra unidad más que el cielo y el infierno. ¿Sabías eso? Sí, amén. Es tan importante para Dios la unidad. La unidad fomenta la comunidad, fomenta la fraternidad, fomenta el compañerismo. La unidad promueve el bienestar, impulsa el avance y conduce al éxito. Por esta razón, el Señor nos llama a la unidad. Nuestro texto lema para nuestra serie ha sido 1 Corintios 1:10, que dice lo siguiente, dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. El llamado de Dios es para cada uno de nosotros, porque está en tus manos la unidad. La unidad no es algo que viene por sí solo,
La unidad no viene accidentalmente. La unidad es algo que decides. Tú decides si vas a tener un matrimonio unido. Tú decides si vas a tener una familia unida. Tú decides si vamos a tener una iglesia unida. Está en nuestras manos. Si queremos la unidad, tenemos entonces que darnos a la tarea de encontrarla, de formarla, de crearla. Y por eso estamos en esta serie hablando de 6 ingredientes, porque la pregunta es, si la unidad se crea, si la unidad es creada, entonces ¿cómo lo hacemos? Pues hay 6 ingredientes que estamos aprendiendo de la palabra de Dios y hoy los vas a ver todos juntos. ¿Están listos? Primero, el primer ingrediente para producir la unidad es el amor. El amor es el factor unificador más grande de todos. ¿Por qué? Porque el amor es el fundamento sobre el cual se edifican todas las demás relaciones. Y por lo tanto, tenemos que tener el amor como el centro de la unidad. Cuando nos amamos, el amor atrae. El amor atrae. Y si ponemos el amor primordialmente en cada relación, siempre va a unificarnos. Segundo, el segundo ingrediente para producir la unidad es la identidad. La identidad produce la unidad porque nos llama al conjunto. Es decir, cuando nos identificamos con alguien, estamos diciendo yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a esta familia. Esta familia es mi familia, este grupo es mi familia, esta iglesia es mi familia. Y la identidad, cuando nos identificamos con un grupo en particular, eso también promueve la unidad. Y el tercer ingrediente para producir la unidad es un propósito colectivo. La unidad es colectividad, es un conjunto de personas distintas, pero con intereses comunes. La unidad es tener todo en forma colectiva y todos, perdón, en forma colectiva teniendo un solo propósito. Cuando todos nos ponemos de acuerdo y decimos este es nuestro propósito colectivo, eso produce unidad. Y por eso tomamos 2 semanas para hablar de esto, porque este es céntrico a la unidad. Nosotros compartimos un propósito colectivo y eso nos une. El cuarto ingrediente para producir la unidad es el sacrificio. El sacrificio, escríbelo por ahí. Para crear la unidad se requiere sacrificio. Vea lo que dice la Biblia en Efesios 4, el versículo 3. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Subraya esa palabra, esfuércense, porque esa palabra implica trabajo. Si vamos a tener unidad, tenemos que crearla por medio del trabajo. La unidad no es fácil. De hecho, es más fácil la desunión. Es más fácil la división. Pero obtener la unidad, eso cuesta. Necesitamos esforzarnos y una vez que la hemos logrado, tenemos que protegerla, tenemos que mantenerla. Y eso también es difícil. Es mucho, 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 mucho más fácil dividirse. Una sola palabra mala y todo se arruina. Un gesto puede arruinar las cosas. Una actitud negativa puede arruinar la unidad. Es tan fácil perderla y es por eso que la Biblia nos llama a esforzarnos, a trabajar por ella, porque no viene con facilidad. Se toma esfuerzo, se toma trabajo el poder lograr tenerlo. Vea la forma en que lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Nota, hagan todo lo que hacer todo lo posible quiere decir que tienes que desgastar todos tus cartuchos para obtenerla. Tienes que usar todo tu esfuerzo para lograrla. Tienes que hacer todo lo que sea necesario porque la unidad vale la pena. Dije, la unidad vale la pena. Pero no pienses que va a venir sola.
No pienses que solamente estando juntos va a venir. No, no, no. Porque la unidad es mucho más allá de la uniformidad. Tienes que trabajar por ella. Tienes que hacer algo para poder lograrlo. Y la Biblia dice que tienes que hacer todo lo que sea posible. La unidad requiere sacrificio. No puede haber unidad sin sacrificio. ¿Qué tengo que sacrificar, pastor? Varias cosas. Primero, tienes que sacrificar el yo por el bien de lo nuestro. Tienes que sacrificar el yo por el bien de lo nuestro. Siempre que el yo es primero, hay desunión. Pero cuando el yo toma un segundo lugar, entonces encontramos unidad. El problema es de que somos muy egoístas y pensamos primero en nosotros mismos. Pero por eso Dios nos llama a sacrificar el yo. Si puedes tú sacrificar el yo, ganamos todos. Pero si ganas tú, perdemos todos. Si tú quieres ganar, pierde tu matrimonio. Pero si el matrimonio va a ganar, tú tienes que sacrificarte. Cuando el yo se sacrifica, gana el matrimonio. Cuando el yo se sacrifica, gana la familia. Cuando el yo se sacrifica, vamos a tener una mejor oportunidad de ser felices. ¿Alguna vez has estado en la iglesia con tu familia y salen y dicen, vamos a comer a algún lugar? Y de repente todo cambia. Que yo quiero ir allá, que yo quiero ir para allá, que yo quiero este restaurante, que yo quiero. Y no se ponen de acuerdo, están ahí media hora esperando en el carro. Y es solo cuando todos dicen, ok, está bien, sacrifico mi propio deseo para que todos ganemos, y es cuando finalmente deciden ir a un restaurante. De lo contrario, van a estar ahí en el estacionamiento discutiendo, no, que yo quiero. Y cuando escogen, a veces, cuando escoge uno decir, el padre dice, no, vamos a ir a tal lugar, los demás van de mala gana. Si queremos unidad, tenemos que sacrificar el yo personal. Alguien diga, sí, pastor. La desunión entra cuando yo me enfoco en mí mismo. Un matrimonio unido es uno donde los dos están constantemente sacrificando el uno por el otro. La Biblia dice, mujeres, honren a sus maridos. Y maridos, amen a sus esposas. Mujeres, honren. Coloquen a su marido en un lugar de especial, de honor. Y eso requiere sacrificio. Maridos, amen a sus mujeres. Quiere decir que tienes que estar dispuesto, marido, a hacer todo lo que sea posible por ella. Y eso requiere sacrificio. Cuando los dos están sacrificándose el uno por el otro, entonces hay unidad y entonces hay armonía matrimonial. Pero cuando el yo resalta, y siempre que hay un problema matrimonial, siempre yo, ¿sabe lo que busco? El yo. Y es más, ya ni lo busco porque está bien latente. ¿Cierto? ¿Saben cómo lo sé? Los voy a delatar a todos ustedes. ¿Sabe cómo lo sé? Porque inmediatamente, es que ella. ¿Sabe lo que está diciendo? Es que yo no estoy contento, es que yo no estoy feliz, es que yo. Está bien, seguimos, porque ya no están contentos. Seguimos, ¿estamos bien el día de hoy? Alguien diga, sígale, pastor, sígale. La segunda cosa que tienes que sacrificar es de que la unidad requiere sacrificar mis preferencias. No, ni un solo amén, ni uno solo. La unidad requiere sacrificar mis preferencias por nuestro propósito. Porque todos decimos, yo prefiero las cosas que se hagan como a mí me gustan. Y luego nos disgustamos cuando no se hace lo que nosotros preferimos. Las preferencias son una de las cosas que dividen. Porque las preferencias otra vez se enfocan en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta,
en lo que yo prefiero hacer. Y para poder tener unidad, yo tengo que sacrificar mis preferencias. Y al enfocarme en mis preferencias, yo estoy descuidando lo que es mejor para nosotros colectivamente. La unidad requiere que yo sacrifique lo que a mí me gusta por lo que sea mejor para los demás. Porque yo le quiero decir que todos tenemos preferencias. Y en ocasiones esas preferencias son las que están dividiendo nuestras vidas. Y son las que también vienen a causar desunión en la iglesia. ¿Puedo ser honesto con ustedes hoy? Es que yo prefiero un estilo diferente. Es que mi preferencia es otro estilo. Es que a mí me gustan así las cosas. Es que esto es lo que a mí me complace más. Y tenemos que sacrificar las preferencias por el bienestar de todos. Y cuando nosotros entregamos nuestras preferencias para que todos los demás se beneficien, entonces vamos a avanzar la obra de Dios. Qué callados se pusieron ahorita, ¿cierto? Sí, pero es verdad. Todos estamos, decimos amén cuando decimos hay que sacrificar. ¡Amén, pastor! ¡Sacrifíquense! Pero lo que estamos diciendo es que el otro se sacrifique. Pero no me pidas a mí que yo me sacrifique. En el momento que me pides a mí que yo sacrifique mis gustos, mis preferencias, entonces sí, ya no. Siempre y cuando tú sacrifiques, entonces está bien. Pero así no funciona. Es cuando todos nos sacrificamos por el bienestar colectivo y entonces avanza la obra de Dios. Entonces avanza el matrimonio. Entonces avanza la familia cuando hay un sacrificio mutuo. La otra cosa que hay que sacrificar es esto. La unidad requiere sacrificar mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Cristo modeló esto para nosotros. Cuando Él está orando, pidiéndole al Padre si es posible que pase esta copa. Pero luego dice, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Jesús se sacrificó a sí mismo subiendo a una cruz para que colectivamente todos pudiéramos tener vida eterna. Su sacrificio nos dio vida. Su sacrificio nos hizo una iglesia. Su sacrificio. Y Él nos enseña que es el sacrificio, la puerta que hace que todos seamos bendecidos. Cuando yo sacrifico mi vida para el bien de los demás, entonces no solamente todos son bendecidos, sino que yo también soy bendecido en el proceso. El sacrificio. El quinto ingrediente para producir unidad es la madurez espiritual. Llena el espacio, la madurez espiritual. Vea lo que dice la Biblia en 1 Corintios 3, 3 al 4. Dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? La inmadurez es una de las causas primordiales de la desunión. Y cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay pleitos, cuando hay rencillas, cuando hay argumentos, cuando están peleándose todos, esas son señales de inmadurez. Y Pablo dice, cuando uno dice yo sigo a Apolos y yo sigo a Pablo, están dividiéndose en facciones, en grupos. Y él dice, ¿y quién es Pablo y quién es Apolos? Nada, no son nada, simplemente son servidores de Cristo. Pero ustedes los han tomado como aliados. Siempre que adoptas una posición entre nosotros y ellos, has dividido las cosas. No es ellos y nosotros, somos nosotros, todos juntos. Las peleas, las disputas y las divisiones son señales de inmadurez. Déjame repetirlo. Las peleas, las disputas y las divisiones son señales de inmadurez. Por lo tanto, cuando hay peleas que no se resuelven, cuando hay argumentos que no se resuelven, cuando hay asuntos que no se resuelven,
¿Sabe dónde está la raíz de eso? La inmadurez espiritual. No, y dos dijeron amén, menos van a decir amén en un ratito, pero seguimos, ¿sí? ¿Cómo es que vamos nosotros a manifestar, o cómo se manifiesta la madurez espiritual? ¿Cómo es que madurez espiritual produce la unidad? Quiero darles tres formas, ¿sí? Tres. Porque quiero que ustedes se examinen a sí mismos y vean si son maduros o inmaduros. Quiero ver si son maduros o inmaduros. Ahora, yo no lo voy a saber, usted lo va a saber. Pero pretenda que usted no es, simplemente sonríase, ¿sí? ¿Está listo? Le voy a dar un medidor para ver, y mídase usted mismo, a ver si es inmaduro o maduro. ¿Listos? Ok. Aquí están. Primero, la madurez espiritual se enfoca en lo que tenemos en común, no las diferencias. La madurez se enfoca en lo que tenemos en común, no las diferencias. ¿Qué tenemos en común? Bueno, vea lo que dice, la Biblia dice en Efesios 4, 4 al 7. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Tenemos más en común que lo que nos divide, lo separa. La desunión entra cuando no apreciamos las diferencias, cuando permitimos que las diferencias nos separen. Es que a él no le gusta aquello, es que a ella no le gusta acá, y permitimos que las diferencias vengan a desunirnos. La desunión entra cuando nos enfocamos en las diferencias y no en las cosas que nos unen. Y lo que nos unen, tenemos que recordar que todos somos una sola familia, la familia de Dios. Amén. Tenemos a un solo Dios. Hay un solo Espíritu Santo. Hay una sola gloria de Dios. Hay un solo poder sobrenatural de Dios que viene sobre nosotros. Hay un solo bautismo. Hay una sola esperanza de un mismo cielo al cual vamos a ir todos. Y si no te llevas bien aquí con alguien, pues lo vas a tener que ver allá por toda la eternidad. ¿Me comprende? Es que no lo puedo ver ni en pintura. Allá lo vas a ver por toda la eternidad. Tenemos más en común. Y las cosas que tenemos en común son más sólidas, son más fuertes. Nos deben unir siempre. Pero nos marcamos las diferencias por costumbres o por preferencias. Y dejamos que esas cosas se metan. Cuando no deben meterse, tenemos a un solo Dios. Cristo murió por todos nosotros y todos hemos sido lavados por la misma sangre de Cristo. Es la misma sangre de Cristo que nos perdonó a todos. Somos todos de Cristo. Y por lo tanto tenemos que recordarlo. Vea lo que dice Romanos 14, 19. Dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. La versión Nueva Biblia Viva dice así, por tanto hagamos todo lo que sea posible para contribuir a la armonía en la iglesia y la edificación mutua. ¿Ven ustedes esas palabras? Esfuércense, hagan todo lo posible. Armonía significa combinación o ajustamiento. Armonía es trabajar en conjunto. Pablo dice que cuando abrazamos las diferencias de cada persona, todos seremos edificados. Cuando llegamos a esta realización de que todos somos diferentes, pero esas diferencias son buenas, porque eso quiere decir que yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Pero juntos, colectivamente, hacemos una fuerza extraordinaria. Tú tienes algo que yo no tengo, yo tengo algo que tú no tienes, pero juntos lo tenemos todo. Y si todos nos vemos de esa manera, veremos que la armonía es mucho más linda que la división. Una persona puede ser muy talentosa, pero el talento de todos es mil veces más que el de uno solo.
Alguien puede tener buena capacidad, pero la capacidad colectiva es mucho más poderosa, multiplicadamente más poderosa, exponencialmente más poderosa. Y por lo tanto, en lugar de ver las diferencias, debemos de decir, no, yo necesito lo que él tiene. Yo necesito lo que ella tiene. Oh, yo necesito aquello. Y juntos podemos ver la armonía para que colectivamente podamos avanzar hacia lo que Dios tiene. Por eso tenemos que enfocarnos en lo que tenemos en común. Segundo, la madurez espiritual establece expectativas realistas. La madurez establece expectativas realistas. Ahora, todos tenemos expectativas. Tenemos expectativas de nuestro novio o nuestra novia. Que no le digan, que no le cuenten. Todos tenemos expectativas. Tú esperas que tu novio haga ciertas cosas. Y esperas que tu novia haga ciertas cosas. Y por eso, antes de que se casen, yo siempre les pregunto a los novios, ¿qué expectativas tienes tú sobre eso? Sí, ¿qué esperas de ella? Porque todos nos casamos con expectativas. Todos. Ella se casa diciendo, yo espero que él me va a mantener toda mi vida. Que me va a comprar todo lo que yo quiero y me va a tener una casa linda, hermosa en Beverly Hills. Y tenemos esperanzas, expectativas. Y él se casa con expectativas también. Yo espero que cuando me case, mi esposa va a tener todo limpio, va a lavar, va a planchar. Cuando llegue cansado, me va a masajear los pies. Tenemos expectativas. No siempre las verbalizamos, pero ahí están. Hello. Tenemos expectativas de nuestro cónyuge. Tenemos expectativas de los líderes de la iglesia. Tenemos expectativas de los pastores. Ustedes tienen expectativas sobre mí. Tenemos expectativas de la iglesia. El problema es cuando esas expectativas no son realistas. Tú que esperas que va a estar tu casa limpia todo el tiempo, no es realista. Tú que piensas que te van a masajear los pies todos los días, no es realista. Tú que piensas que tu marido te va a tener una casa bonita, grandota, en un sector bien bueno, ojalá, no es realista. Si tú que esperas que tu marido te va a llevar a comer todas las noches a los mejores restaurantes de la ciudad. No es realista, ¿cierto? No es realista. Hello. Esperar, por ejemplo, que una iglesia sea perfecta, no es realista. Porque no hay iglesias perfectas. Esperar que los pastores nunca cometan errores no es realista. Esperar que tu cónyuge se comporte en forma impecable no es realista. Dices, ¿por qué? Bueno, porque todos somos imperfectos. Todos tenemos debilidades. Y porque todos pecamos. El gran apóstol Pablo dijo esto. Yo soy el príncipe de los pecadores. El apóstol Pablo escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Un hombre de Dios. Y él dice, yo soy el peor de los pecadores. Y todos aquí somos pecadores. Que no le digan, que no le cuenten. Y todos aquí somos imperfectos. Y todos aquí tenemos debilidades y faltas. Que no le digan, que no le cuenten. El Salmo 119, versículo 96, dice que nada es perfecto excepto la palabra de Dios. Nada. No hay iglesias perfectas. Una iglesia puede ser saludable, pero no perfecta. Algunos buscan una iglesia ideal, pero eso no existe.
Solo existen iglesias saludables, iglesias que intentan ser mejores, que están creciendo, que están tratando de hacer lo mejor que pueden. No hay iglesias perfectas. Si alguna vez encuentras una, lo cual creo que no, pero si alguna vez encuentras una, por favor no te unas a ella, porque ya no va a ser perfecta. La vas a arruinar. No existen, son expectativas no realistas. Y es mucho mejor que sepamos que todos estamos en diferentes niveles de crecimiento espiritual en nuestra vida. Y que al hacer esto, no debemos nosotros tener expectativas no realistas, sino más bien tenemos que tener expectativas realistas. Vea lo que dice la Biblia en Romanos 14:1, dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Sin embargo, si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. En otras palabras, la inmadurez se revela por los pleitos y las rencillas. Y cuando la gente te quiere pelear por un montón de cosas, está revelando su inmadurez. Y él dice: pero tú que eres maduro, no te rebajes a eso. No te pongas a discutir sobre opiniones, porque tú eres maduro. Tienes que reconocer que hay diferentes niveles. Y si alguien es inmaduro y no estás de acuerdo con lo que dice o con su opinión, no te pongas a pelear por eso, porque tú eres maduro. Hello. Pablo dice que este es un aspecto vital de la unidad. Nosotros no podemos estar peleándonos entre nosotros mismos por nuestras propias opiniones. Una cosa es la verdad de la palabra de Dios y otra cosa es la opinión de alguien. Hay muchas opiniones. Y en eso tenemos gracia y misericordia. Pero en la verdad nos ajustamos a ella. No se pongan a pelear por cosas que no valen la pena. Y la mayoría de los pleitos que tenemos son por cosas que no valen la pena. Reconoce que hay diferentes niveles de crecimiento, pero no permitas que esas debilidades nos dividan. Tus hijos, cuando son inmaduros y te dicen: es que ya no te quiero, tienes que saber que es inmaduro lo que está diciendo. Tienes que saber que es la inmadurez hablando. Es la emoción del momento. Que ese niño que te dice no te quiero, te ama profundamente. Pero como es inmaduro, pelea, discute contigo. ¿Está conmigo? Pero tú que eres maduro, no te vas a poner: ay, por favor, quiéreme, ámame. Ay, no. ¿Lo escuchas? Tranquilo, bien. Tú sabes muy bien porque eres maduro. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando hay alguien que es inmaduro, entiende que es inmaduro y supéralo. Avanza hacia adelante en el nombre del Señor. Ok, tercero, la madurez espiritual ofrece estímulo, no crítica. La madurez ofrece estímulo, no crítica. Vivimos un mundo lleno de personas que critican todo, ¿cierto? Hay un montón de criticones. Y lo que no se dan cuenta es que la crítica está destruyendo el cuerpo de Cristo. Déjame repetirlo. Lo que no se dan cuenta es que esa crítica está destruyendo. O sea, se ponen a discutir y a pelear por cosas que no valen la pena. Están criticando. ¿Y por qué el pastor es tan guapo? ¿Por qué discuten? ¡Acéptalo! ¿Cierto? Nos ponemos a discutir por cosas que no valen la pena. Enciendes el televisor y hay un montón. ¿Sabes que hay críticos profesionales? Se la pasan criticando. Enciende el televisor. En todos esos programas hay un montón de chismosos en la mañana. Se ganan la vida con el chisme y criticando a medio mundo.
Y nosotros aprendemos de ellos y comenzamos también a criticar y pensamos que está bien. No, cuando tú criticas estás metiendo la cuchara y estás metiéndote en algo que va a causar desunión. Una persona madura no critica, una persona madura, ¿sabe lo que hace? Anima, estimula, echa porras, levanta el ánimo, habla bien de los demás, busca lo positivo, habla positivamente, levanta a los demás. ¿Quiere decir eso que no hay momentos para una crítica constructiva? Claro que sí, pero usualmente esa crítica es personal, con la persona. No lo divulga. Porque cuando yo estoy interesado en ayudar a mi hermano, yo voy a ir a hablar con mi hermano porque lo quiero ayudar y te tengo que decir la verdad en amor y te lo voy a decir a ti, pero no lo voy a divulgar como un chisme a todo el mundo. Usted predicando bien, no me están ayudando. ¿Está conmigo? Hemos aprendido del mundo cosas y eso no, por eso necesitamos vivir como gente espiritual. Somos maduros espiritualmente hablando. Hablando en forma positiva, vamos a elevar y vamos a mejorar la vida de las demás personas. Vea lo que dice Proverbios 16:21. Dice, al que piensa bien las cosas, ¿se le llama qué? Al que piensa bien las cosas, es decir, el que piensa antes de hablar, ¿se le llama qué? Inteligente. Note, quien habla con dulzura, convence mejor. Lo voy a leer otra vez. ¿Listo? Léalo conmigo. ¿Listos? Una, dos, tres. Al que piensa bien las cosas, se le llama inteligente. Quien habla con dulzura, convence mejor. Escúchame. Criticar, no tienes que pensar para criticar. ¿Cuántos saben que hablar negativamente te sale bien fácil? Es mucho más fácil encontrar las faltas de los demás. ¿Sabes lo que tienes que pensar? Es qué es lo que puedes decir que sea edificante. Eso sí tienes que pensar. Porque entonces tienes que pensar, ¿cómo lo diré? Deja ver. No puedo decirle una mentira a alguien. Así es de que no le puedo decir que es bien guapo. Pero sí le puedo decir que es muy agradable. Y sí le puedo decir que bendice mi vida. Y sí le puedo decir que es muy simpático. Porque ser simpático no siempre quiere decir que son guapos. Pero al hacer eso, elevo el nivel de la persona. Si le digo, me bendice tu inteligencia o tu forma de expresarte o tu elocuencia al hablar, estoy elevando. Yo espero que hoy le digas a alguien algo, por eso les dije antes, saluda a alguien, dile algo bonito. Y la mayoría, Dios te bendiga, dile algo bonito. ¿Estamos bien? Entre más dulces son tus palabras, más persuasivo serás, más avanzarás la causa. Pero las palabras ásperas nunca producen los resultados deseados. Las palabras ásperas y negativas siempre ponen a las personas en la defensiva. Y cuando pones a alguien en la defensiva, ya has arruinado la unidad. Porque la defensiva quiere decir que eres tú contra otro. Y la otra persona dice, tú estás contra mí, entonces vamos a pelearnos. Pero las palabras dulces cierran la división y producen la armonía deseada. Alguien diga gloria a Dios. ¿Sí? Aleluya. Ok. Híjole, tengo que avanzar. El sexto ingrediente para producir la unidad es el perdón, el perdón. Sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero Dios nos ofrece la reconciliación por medio del perdón de nuestros pecados. Lo mismo sucede con nosotros. Tendemos a distanciarnos de las personas que pecan en nuestra contra. Pero si vamos a perseguir la unidad, tenemos que perdonar. Y Dios nos ha dado su amor para empoderarnos, para perdonar. Vea lo que dice 1 Pedro 4:8, dice, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar, ¿qué? Si se aman,
entonces van a perdonarse, porque este amor los va a capacitar para perdonar las ofensas de tus hermanos. Y yo quiero decirte que nosotros tenemos que tener un estilo de vida de perdón, porque si no tienes un estilo de vida que perdona constantemente, no vas a poder tener la unidad que esperas. Todos vamos, ya les mencioné hace rato que todos somos pecadores, ya les mencioné que todos pecamos, tenemos que estar perdonándonos constantemente los unos a los otros. Colosenses 3:14 dice esto: pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente, ¿qué? Unidos. El perdón es un estilo de vida. No es cuestión de ya perdoné una vez. No, hay que seguir perdonando constantemente. Constantemente tenemos que pedirle perdón a Dios y al mismo tiempo tenemos que perdonar también a las demás personas. En otras palabras, tenemos que extender la misma gracia y la misma misericordia que Dios nos extiende a nosotros. Vea lo que dice Isaías 60:10. Dice: ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Gracia es cuando Dios te da lo que no mereces. Y misericordia es cuando Dios no te da lo que sí mereces. Por causa de que todos hemos pecado, por todas las formas que hemos ofendido a Dios y a los demás, merecemos el castigo de Dios. Sin embargo, Dios nos ofrece su perdón por medio de Jesucristo. Es decir, Él extiende su misericordia por medio de su gracia. Él te perdona. Y al perdonarte, entonces hay reconciliación con Dios. Estaba yo levantándome temprano en la mañana, hace como 2-3 semanas, y escuché la voz del Señor, porque tiende a hablarme el Señor en la mañana. Me habla todo el tiempo, pero en esta ocasión fue temprano en la mañana y simplemente me dijo: gracia y misericordia. Y yo le agradecí al Señor por su gracia y misericordia, porque Dios ha sido muy misericordioso conmigo y extendido su gracia más de lo que merezco, mucho más. De hecho, no merezco nada. Él por su gracia me lo da. Pero después yo entendí que esa palabra no era la gracia de Dios sobre mí, sino la gracia que yo tenía que extender a otros. La misericordia que yo tenía que extender a otros. Es muy fácil recibir la gracia de Dios, ¿cierto? Todos la queremos. La misericordia: Señor, gracias por tu misericordia, tu gracia. Oh, la recibo. Amén. Lo que es difícil es extenderla hacia otros. Porque todos vamos a encontrar tiempos difíciles donde alguien nos va a ofender o nos van a lastimar o van a decir cosas. ¿Qué haces, pastor, cuando hay personas que no aguantas? Te voy a decir qué haces. Extiende gracia y misericordia. ¿Qué pasa? ¿Cómo trato con la gente difícil en mi vida? Te voy a decir cómo. Extiende gracia y misericordia. ¿Y cómo le hago? Es que me irrita como no te imaginas. Extiende gracia y misericordia. La recibes de Dios y ahora la extiendes a los demás. Y es algo que tenemos que hacer constantemente. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos, porque todos tenemos debilidades, porque todos tenemos faltas y tenemos que constantemente estar extendiendo gracia y misericordia. Si lo haces, vas a tener una vida unida con las personas a tu alrededor. Efesios 4:3 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Amén. Quiero que lo leas conmigo en voz alta, ¿listo? 1, 2, 3. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Amén. ¡Tolérense! ¡Tolérense! Gracia y misericordia. ¡Tolérense! Gracia y misericordia. ¿Cómo toleras? Extendiendo gracia y misericordia. ¿Cómo aguanto, pastor? Extiende gracia y misericordia.
No esperes que va a cambiar. Tú extiende la gracia y la misericordia. No exijas que sea mejor. Tú extiende gracia y misericordia. No te enojes con ellos. Extiende gracia y misericordia. Estoy predicando bien. No esperes que la gente, y es que no cambia, y cuando cambia entonces sí, no, extiende gracia y misericordia aun cuando son irritantes, aun cuando no los aguantas, aun cuando son difíciles, aun cuando provocan dolores de cabeza, extiende gracia y misericordia. Dices, ¿de veras, pastor? Sí. ¿Sabes por qué? Porque eso es exactamente lo que nosotros le causamos a Dios. Hay ocasiones donde dice, Señor, ¿cómo me aguantas tú? Y es por su gracia y su misericordia. ¿Cómo mi esposa me aguanta a mí? Gracia y misericordia. ¿Cómo yo aguanto a mi esposa? Gracia y misericordia. ¿Cómo le haces cuando hay tanta gente imperfecta con la cual te juntas? Gracia y misericordia. Y cuando hacemos esto, vamos a promover la unidad. Si vamos a encontrar la unidad, necesitamos perdonar. La falta de perdón rompe, fractura, divide relaciones. Pero cuando nosotros decidimos recibir el perdón de Dios, hay reconciliación con Él. Y eso es lo que Dios te ofrece hoy. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. No puedes dar lo que no tienes. Y lo que necesitas ahora es el perdón de Dios para que puedas perdonar. Necesitas la misericordia de Dios y su gracia para que puedas extenderla, porque no la puedes dar si no la tienes. Y por eso lo primero que tienes que hacer es esto. Si hoy estás tú viviendo lejos de Dios, si estás separado de Dios, si no estás cerca de Él, hoy permítele a Dios que entre en tu corazón y no te vayas sin Cristo, no te vayas dividido, no te vayas separado de Dios. Hoy recibe al Señor y recibe su perdón. Oh, la dulzura de la paz que vendrá. Oh, la dulzura de no tener que tener culpabilidad en tu corazón será maravillosa. Pero hoy reconcíliate con Él, pídele perdón y hoy será el día donde todo cambia para ti. Voy a pedir que todo el mundo me ayude repitiendo la oración en voz alta, todos después de mí. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante, voy a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras tus ojos están cerrados, quisiera saber si alguien hoy hizo esa oración. Si hoy recibiste a Cristo y le pediste perdón y te reconciliaste con Él, simplemente levanta tu mano en alto. Dice, yo hice esa oración hoy, pastor, por primera vez, donde quiera que te encuentres. Simplemente levantas tu mano. Gracias, ve tu mano, gracias. Alguien más el día de hoy levanta su mano. Y dice, yo hice esa oración hoy, por primera vez en mi vida. ¿Hay alguien más que hoy dice, hoy me reconcilio con Él, recibo su perdón, recibo su gracia y misericordia? Bien. Padre, gracias por las manos que se levantan, bendícelos, que hoy sea el día donde sus pecados sean perdonados, donde se reconcilian contigo, donde comienzan una nueva vida en Dios. Los bendigo hoy en tu nombre y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el mensaje que recibió el día de hoy haya sido de mucha bendición para usted y para los suyos. Le invitamos a conectarse de nuevo con nosotros todos los jueves y domingos para disfrutar de nuestros servicios de adoración en línea. Las transmisiones de la Iglesia en el Camino son un ministerio de alcance mundial, las cuales se producen y mantienen gracias a las contribuciones de personas que, como usted, quieren cambiar al mundo, transformando una persona a la vez. Para hacer una donación para ayudarnos a continuar con las obras de este ministerio, las formas de dar aparecerán en su pantalla. Para donaciones desde afuera de los Estados Unidos, utilice la aplicación PayPal. Si hoy recibió a Cristo como su Salvador, si tiene una petición de oración, si quisiera dejar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, o le gustaría escuchar los mensajes del Pastor Frank, o tal vez quiere conectarse con nosotros para cualquier otro asunto, ahora lo puede hacer de forma rápida y efectiva por medio de nuestra nueva aplicación móvil. Es muy fácil de bajar y así tener a nuestra iglesia al alcance de sus dedos.
Hasta la próxima y que el Señor le siga bendiciendo grande y abundantemente.